¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre el reciente lanzamiento del Apple Vision Pro y los problemas que han surgido con este dispositivo innovador. Así que antes de empezar, dale like y suscríbete. Sin más que agregar, ¡comencemos! Apple Vision Pro. Usuarios ya están devolviendo su headset por este detalle. El lanzamiento del Apple Vision Pro ha generado una gran expectativa entre los aficionados de la tecnología, pero parece que algunos usuarios están experimentando problemas con el dispositivo. Con un precio de $3,500, el Apple Vision Pro prometía ser una experiencia de realidad virtual revolucionaria con tecnología de vanguardia. Sin embargo, algunos usuarios han encontrado que el dispositivo no cumple con sus expectativas. Según varios informes y publicaciones en redes sociales, algunos usuarios han experimentado dolores de cabeza, fatiga visual y otros malestares después de usar el Apple Vision Pro durante cortos periodos de tiempo. Esto ha llevado a que algunos usuarios devuelvan el dispositivo. Para aquellos que están considerando devolver su Apple Vision Pro, es importante tener en cuenta que la política de devolución de Apple permite devoluciones dentro de los primeros 14 días de compra. Si lo adquiriste el día del lanzamiento, el viernes 16 de febrero, es tu última oportunidad para obtener un reembolso. A pesar de los problemas iniciales, algunos líderes en la industria tecnológica todavía son optimistas sobre el futuro del Apple Vision Pro. La realidad virtual es una categoría nueva y en evolución, y es posible que veamos mejoras y actualizaciones en futuras versiones del dispositivo. Es importante recordar que la tecnología evoluciona rápidamente, y es natural que los primeros dispositivos de una nueva categoría experimenten desafíos. Sí, gracias por ver nuestro video. ¿Has experimentado problemas con tu Apple Vision Pro? ¿Estás considerando devolverlo? Déjanos tus comentarios y suscríbete para más noticias y análisis tecnológicos. Nos vemos en el próximo video.